Hola, buenos días, bienvenidos a un video más. Como pudieron ver, ya me hice mi café y vamos camino al trabajo. Aquí Melanie va grabando. Y pues muchas gracias a todos por ver mis videos. Y el día de hoy vamos a limpiar casas, así que vamos a andarles grabando un poquito de lo que vamos a andar haciendo hoy, algunos truquitos ahí de limpieza. El día de hoy Melanie y yo nos convertimos en blogueras por un día. Y aquí ando súper triste que ya Melanie va a empezar sus clases y ya no va a poder venir a trabajar conmigo. Pero bueno, por hoy viene conmigo y mañana también. No, hoy nomás viene conmigo. Ya mañana empieza Melanie la escuela, ya no viene conmigo. Pero ni modo, así es la vida. Miren, pues ya llegamos a la casa. Yo sé que muchos de ustedes ya conocen esta casa. Es la casa que vamos a estar limpiando el día de hoy. ¿Y qué les iba a decir? He estado haciendo estas cosas y les voy a explicar para qué sirven. La verdad que están súper, súper bien. Ya ven que los baños a los pocos días, y más que nada a mí me pasa mucho esto con los baños que son de, que están cerca de la laguna, se hacen como amarillos. Bueno, ahí está sucio, pero aparte se hacen como amarillos aquí así. Usted lo que va a hacer, va a quitar todas las cosas que tenga en su baño. Tapa. Ahí se pone y ustedes pensarán que la bolita se va a deshacer rápido. No dura hasta una semana o más de una semana. A mí me ayuda mucho hacer esto en las casas. Y de verdad que es un truco súper bueno. Si ustedes quieren un día de esto, les hago un video para que vean cómo es que funciona esto. Cómo se hacen esas bolitas y que les mantiene su baño limpio y oliendo rico, y puede durar muchos días sin lavarse y no se va a poner amarillo de aquí. Obviamente que ahorita no lo he lavado, se ve sucio, ¿verdad? Pero esta es la manera que yo mantengo los baños limpios en las casas que hago frecuentemente. Obviamente esto lo pongo en las casas que son mis clientas, que son por semana seguras, que nunca cancelan. A las clientas que me cancelan, obviamente que no, hago esto, ¿verdad? Porque es imposible mantener un baño limpio así. Pero este baño, si usted ve, está limpio porque siempre lo mantengo con esas cosas, y no tiene ni sarro ni nada de eso. Solamente es un poquito amarillo que tiene. Y bueno, aquí me dejé otra extra para el otro baño que está aquí. Normalmente las pongo siempre ya después de que termino de limpiar, pero ahorita las voy a poner antes porque luego se me andan olvidando. Así que este es este baño. Y aquí lo primero que vamos a hacer es quitar los tapetes. Los vamos a poner aquí para aspirarlos después. Y vamos a quitar todas estas cosas que están aquí en el baño. Miren, este es el cloro que le voy a estar poniendo al baño, pero les quiero decir un secreto, que hay lugares, no todos, ¿verdad? Que si usted le pone este cloro directamente sin antes estar mojado, se mancha. Así que mi recomendación es que primero pongan un poco de agua. No todo, algunas cosas es que se manchan, otras no. Un poquito de agua. Y ya viene mi primer cloro. Otro truco que les quiero enseñar, este baño está muy, los vidrios están muy manchados de agua. Así que lo que vamos a hacer, a ver, mira. Lo que vamos a hacer, vamos a estar usando pasta de dientes.
Así lo vamos a dejar. Y lo vamos a dejar reposar. Así lo vamos a dejar reposar por unos... Bueno, como pueden ver, aquí ya puse la pasta en todo lo que es vidrio. Miren. Y lo vamos a dejar reposar un buen rato. Ahora vamos a poner el cloro. Porque tenemos que poner primero la pasta y después el cloro. Porque para no andar oliendo tanto a cloro. Y aquí traigo mascarilla. Y en realidad yo no soy muy fanática de usar tanto cloro. Pero ahorita como está la situación, pues tenemos que usarlo. Tenemos que poner primero la pasta. Porque si ponemos primero el cloro y después la pasta, aquí nos vamos a ahogar. Así que primero... Bueno, le voy a echar cloro a todo. Y... Bueno, mientras tenemos todo esto lleno de cloro, lo vamos a dejar aquí. Y nos vamos a tratar de salir del baño porque está un poco fuerte. Y nos vamos a ir a hacer otra cosa en otras áreas. Voy a aspirar la parte de allá arriba. Solo que ya no voy a poder hablar porque hay gente. Normalmente ya no limpio, solamente aspiro, pero ahorita voy a dar una pasadita, quitar el polvo, pero no puedo grabar. No puedo hablar porque hay gente allá arriba. Aquí solamente tengo que aspirar este pedacito, no tengo que hacer más nada, pero siempre trato de limpiarle poquito aquí a la señora. Organizarle un poco. El trato era nada más de aspirar. Ahí anda Melanie. Miren qué bonito detalle, me dejaron mis galletas. Vamos a poner dinero. Porque vean que me quieren mis clientes. Así es como está ahorita la cocina, pero luego vamos a ver cómo la vamos a dejar bien limpia. Bueno, pues ya regresamos al baño de nuevo. Ya pasaron como 15 minutos. Y pues vamos a ver, pueden ver cómo se ve ahí. Ya se ve limpio. Ya limpió la pasta. Eso sí, les quiero recomendar que usen esa mascarilla. Y ahora le vamos a dar la otra pasada ya para quitarle la pasta. O sea, con fuerza. Miren, y este fue el resultado del vidrio. Después de limpiarlo con la pasta, ¿me pueden ver? Súper limpio, ninguna gota. Y como les digo, este truco funciona en los vidrios que no tienen tan, que no duran mucho para limpiarse. Unas patas que, miren, se parece que no hay vidrio, pero sí, miren. Y este truco funciona en los vidrios que no están tan sucios de años, de 5 años sin limpieza. Pero sí funcionó. Tenía como unos 15 días que no voy a meter esta casa y pues ya estaba un poco todo el vidrio, pero sí fue como que era bien. Súper limpio. Y así fue. Y miren, ya venimos saliendo de limpiar la casa. Ya nos vamos para la casa. Y pues mañana les grabo a otra casa que voy a ir el día de mañana. Así que fue todo por este día. Pero mañana le voy a pegar otro pedacito para que sea un vlog largo, grande. Buenos días, buenos días. Hoy ya no me recuerdo ni qué fue lo que les grabé ayer. Pero hoy es otro día. Y pues aquí voy camino al trabajo. Extrañando a Melanie, que era la que venía conmigo a trabajar estos últimos días, pero bueno, ya empezó su escuela, así que ya no pudo venir conmigo. Y pues miren, esta es la casa que vamos a andar limpiando hoy. Se ve bien chiquita, pero no creen que está tan chiquita. En esta casa sí voy a grabar, tengo muchas casas en las cuales yo no me siento cómoda a grabar, así, pero en esta hoy sí grabo. Aquí la señora tiene sus cosas. Así que en esta casa no ando trayendo así poquitas cosas como el cloro que yo uso, cosas así, pero
Normalmente yo le encargo lo que necesito ahí y ella me lo compra. El sacudidor sí lo traje yo, porque ya no tiene. Ya miraron cómo es mi vida. Para todas las personas que me dicen que por qué no contesto los comentarios, quiero decirle que mi vida es súper ocupada y agradezco en el corazón sus comentarios, pero poco a poco voy contestándolos porque a veces ando súper, súper ocupada. Pero así es mi vida. El día que yo viva de YouTube, que está muy lejos de llegarle, ese día les voy a contestar más rápido. Porque ahorita tengo que trabajar, no hay de otra, tengo que trabajar.
Díganme ustedes cómo le voy a hacer para llevarme todas esas cosas, miren. Ah, por favor, déjenme en los comentarios si les gustaría que les grabara un video para enseñándole las cosas que me dieron. Me dejan los comentarios en este video. Y bueno, con esta hermosa vista me despido. Nos vemos en el siguiente video. Gracias a todos por su apoyo. Y pues, a llevar mis cosas que me regalaron y mis cosas de limpieza. Miren, ahí tengo todo. Bye.